Estamos en el Atajo con Jesús Raimundo. Vamos a hablar de Ayacucho y de sus retablos, ese arte maravilloso, tradicional, que tiene una identidad típicamente ayacuchana. Ellos cuentan las historias, cuentan sus historias, sus propias vivencias en haciendo arte en los retablos ayacuchanos. Bienvenido, Jesús. Gracias por estar aquí. A ti, Cecilia. Este año cumplimos 70 años de lo que significaría el redescubrimiento del retablo ayacuchano. Alicia Bustamante fue una coleccionista de arte, una investigadora y también integrante del movimiento indigenista. Llegó a Ayacucho en 1943 en busca de los retablos, de lo que en ese momento se llamaban las cajas de San Marcos. Y la verdad, ya no existían retablistas. Y tiene un encuentro con Joaquín López Antay, un retablista magistral de toda una generación, y llega en ese año los primeros retablos a Lima y se exhibe y se muestra aquí en Lima. Y Alicia le pide a Joaquín López Antay que registre las imágenes de su pueblo y otras vivencias y empieza una nueva etapa del retablo ayacuchano. A partir de ese momento, el retablo ha sufrido una serie de modificaciones, de integración en el siglo XX, que se suma a lo que ya se había vivido desde la época de la colonia. La propuesta del retablo en realidad llega con los españoles entre el siglo XVII y XVIII, con las capillas de Santero, los Belenes, en este afán de evangelizar, de catequizar a los pobladores de esta parte, y fueron los arrieros quienes se encargaron de distribuir, de llevar de un pueblo a otro pueblo, y ha empezado a tener cierta integración, no solamente de la fe, de los rituales, sino también de las costumbres, como tú has indicado en esta introducción. Y luego empieza este mundo maravilloso que nos recrea y que nos cuenta y nos ha contado a lo largo de la historia de Ayacucho cada uno de sus momentos, ¿verdad? Sí. Hemos visto incluso retablos del terrorismo, donde había escenas terribles. Así es. Y luego festividades religiosas y campestres y de artesanales, de todo tipo. Los retablistas han registrado todas las vivencias de la fe, las costumbres, la Semana Santa, las fiestas patronales, la religiosidad, las costumbres en el campo, pero también en la década de 1980 empieza a convulsionar la ciudad y estos cambios que es fruto de la violencia política también registraron parte de los retablos, ¿no? Donde se mostraron asesinatos, se mostraron el desencuentro de los pueblos, esta falta de entendimiento. Hay retablistas que son sobrevivientes de la violencia política y como por ejemplo del terrorismo, por ejemplo como Jesús Urbano pierde un hijo en Ayacucho y fruto, digamos, como consecuencia de esa pérdida, él huye de Ayacucho y se instala en Lima. Él tiene un taller acá por Huampaní en Chaclacayo. Y otros más, como Nicario Jiménez, viene a Lima y empieza a instalarse en Barranco después de haber estado en Comas y en Zárate. Y la empieza también a darle otra forma. Aquí en Lima, por ejemplo, se empieza a darle otra visión de la ciudad. Incluso el tema de la toma de la embajada del embajador de Japón, la casa del embajador de Japón, claro, ha tenido también una presencia en el retablo. Mientras tanto, en Ayacucho los retablos empiezan a recoger los problemas sociales como el alcoholismo, la discriminación, la falta de oportunidades. Es decir, los retablistas son una especie de testigos, de historiadores, de cronistas, claro, de su tiempo. Eso. Y el retablo está teniendo una gran importancia como registro de una época de vida de un pueblo que se mantiene vigente. Es extraordinario. En este momento, ¿dónde podemos visitar, dónde podemos adquirir retablos realmente narrativos con esta calidad artística? En Ayacucho existe en el pueblo de Santa Ana, el hermano de Jesús Julio tiene un taller muy importante. Los hermanos Pizarro también están en la ciudad, en Huamanga, en Ayacucho.
Lo que no se ha articulado es un circuito de arte en Ayacucho con el apoyo, con la participación del gobierno local, regional y la empresa privada. Los talleres existen porque los retablistas tienen esa convicción y esa persistencia con su arte, con su fe, con los rituales, pero están solos. Eso es Los increíble. turistas llegan porque tienen que preguntar o porque tienen que indagar o porque muchas veces son los especialistas quienes nos recomiendan. Incluso nosotros cuando viajamos, los periodistas, tenemos dificultad para acceder a algunos talleres y empezar a visibilizar a aquellos maestros del retablo. En algunos eventos, concursos, certámenes, que son muy pocos en realidad, empezamos a ver, o en algunas ferias que llegan, que se organizan en Lima, empezamos a ver a las nuevas generaciones de retablistas, que están trabajando nuevas piezas, y hay algunos que están rescatando incluso la técnica del retablo con la piedra de Huamanga, que era como antiguamente se trabajaba. Ah, la técnica Y original. así es. Qué Ahora maravilla. lo que se trabaja es una pasta, es una mezcla de papa sancochada cocida con yeso y en una madera que tiene el cajón clásico de dos pisos. Ahora tiene mayor evolución, hay más pisos y no solamente es del formato rectangular, sino también empiezan a tener otras formas mucho más amplias. En Sí. Ayacucho, cuando uno llega a Ayacucho, encuentra en el aeropuerto un retablo impresionante en el aeropuerto y en los puestos de periódico también tienen la forma de retablo, así es que uno vive el retablo con mucha intensidad. Exactamente, gracias Jesús. A ti. Muchísimas gracias. Siempre nos gratificas con estas memorias que tienes de nuestro maravilloso país. Gracias por venir. Nos toca decirle hasta mañana a las 9 de la noche. Gracias por acompañarnos.